Esto es lo que compré la domingo, mayo 26 en el CVS. Nada más iba a hacer una transacción, que iba a ser nada más de esto y de esto. Pero fui a otra tienda y compré esto. Y también fui a la Walgreens. Tenía este registry boards que tenía que usar que se vencían hoy. Pero dejé hablar de esto primero. Con esto tenía rain check de $6 de cada uno, off, por 16. Pero la cajera se equivocó completamente. So, ahorita hablo de eso. Todo esto son de esta semana, estos días. Tengo a ver. Estos son money makers. Si tienes el cupón de $1, esta semana Neutrogena compras dos, te dan $5 CCV. Y está trabajando con esto. Eso está en el trial section. Es límite de uno. Este cuesta $2.49. Y el cupón, si compras dos. Esos dos cupones y te quitan $2 y el total es 2.98 más 2.98 y luego te dan 5 para atrás. Eso es money maker, límite de 1. Estos cuestan $2.49 y también semana cuando compras dos te dan $5 para atrás. So, estos pagué 4.98, me dieron 5 para atrás. Son básicamente gratis y es el límite de 8 y además compré dos. El gum esta semana. El chicle está buy one, give one free. Y yo compré cuatro. Porque es un cupón de $1 de 3. Ahora el Shake Hydro 3. El Shake. Esta semana. No compras uno y te dan cuatro para atrás. Eso está en 9.99. Pues este cupón. Este cupón es de donde. Del Mars Source Abril 21. O sea, pagué 7.99 y me dieron cuatro. El Revlon. Esta semana es cuando compras 10 te dan 4, te dan 3. No. Sí te dan 3, te dan 4 para atrás. Y estas, I don't know, las escogió mi mamá, pero estas son para ella. Pero anyways, estas dan 2 por 6, es de 4.49. Usé dos cupones de estos de $1 y un cupón de $2 de esta. Estos están en el Smart Stores mayo 12. So, pagué 6.49, me dieron 4 para atrás. Y estos que son. ¿Cómo se llaman estos? CoverGirl. CoverGirl. Están a 3.99. Cuando compras 10, te dan 3 para atrás. Y están a 3.99. Y usé 3 cupones de $2 sobre uno del P&G de este mes, que se vence en el 31 de este mes. So, pagué $5.97 y me dieron 3 para atrás. Ahora los Wet n Wild, ordené cupones de eBay y fueron gratis, de $1, todos $1 fueron gratis. Ahora esto, la cajera me tiene que quitar $6 de cada uno en todos por el rain check. Pero en 7 de estos, que son estos, me cobró $20.93. Tiene que ser 10, 14. So, sí regresé y me dieron para atrás dinero. Y también luego me di cuenta más tarde que también por esto me cobraron mal. Este me lo cobró unos 7.99 y otro 1.99. Aquí como ve. Y me regresaron dinero para atrás. Pero esto completamente me hizo mal. Completamente usando mis CCVs cuando ella me cobró mal. Porque yo usé $39 en CCVs. Pero tienen que usar mucho menos porque ya se equivocó completamente. Y al último, nada más tiene que usar $21 en ECB. Pero ya se equivocó y me hizo mal toda mi transacción con los cupones que usé de ECBs. Y como mencioné, si fui y me regresaron $17 y 20 centavos en cash. Esto es por los de 7 que me cobraron más, y este por el uno que me cobraron 6.48, y aquí son 10.79. Aquí usé un cupón, uno de 25% off, que me mandaron por email, me quitó 8.17. Usé dos de $10 sobre 50, y también usé todos los cupones de $1 de estos, usé 12 y 10 de estos. Y como mencioné, usé $39 en ECB, pero nada más tenía que usar 21 porque ya se equivocó.
So me hizo todo mal y yo sé más si bis. Porque yo quiero poner este, lo que compré este deal en el clam para el contest que tiene. Pero todo lo voy a poner así, pero voy a tener que explicarlo bien. So usé 39 y me dieron para atrás 21. Pero me dieron para atrás este dinero. Me dieron para atrás $7, 20 centavos. So básicamente, esto tiene que ser ECBs, pero me dieron para atrás en cash. Y básicamente pagué, aquí está como pagué el último, 49 más taxas, 68. Y me ahorré 210 con 62 centavos. Y básicamente pagué los que pagué de tax, me lo dieron para atrás aquí, lo que pagué de tax. Y también me dieron esto para atrás. Eso tiene que ser ECB, pero es cash, so lo que sea, como sea, va a ser todo es igual. So básicamente iba a ser igual todo. So usé 21 en ECB, no contando los 39 porque me dieron para atrás. Me dieron para atrás 21.65. Hoy esto fue lo de M&M's, 75 cents, costaba y te dan para atrás 75 cents, límite de uno. Ya no los tenemos, ya nos comimos. So ya, eso fue todo en la CBS de esto. Esto fue en la Walgreens, porque tenía Registry Rewards de $15. So nada más, no quería comprar nada más en la Walgreens esta semana. Esto está en BOGO y compré esas fillers, entonces es como fillers y un candy. Y se da 3.99, es un cupón de $1. También hice un cupón sobre dos del Dixie de coupons acá. Que es el recibo. Mi total, mi subtotal fue 2.10 más 3, 3.44. Usé puntos, 3.000. Solamente pagué 44 centavos. Yo aquí tenía yo este Race Rewards que tenía que usar porque ya se iban a vencer hoy. Solamente los usé para comprar eso. Y esto fui a otra tienda, a la CVS, a otra. Y ese ya tenía marcado 75% off en estos. En esta hice usé otra tarjeta, la mía, y eso está aquí todo marcado, como ven. Y este nada más tiene un cupón nada más de $4, so, por eso compré este. Es el recibo. Usé tres cupones de Redbox, de Revlon. Y usé tres Manufacture, de Revlon. Y usé $4 de este, y nada más tenía uno. Y $2 de Elme, del cupón. Y usé $2 en ECB, y mi total fue 3.23 y me ahorré 56.62 centavos. Y yo pienso que me van a dar, yo pienso que estoy $5 o $4 para que me den otro $5 ECB del Beauty Club. So, esa fue esta. Esta fue la misma tarjeta que usé cuando compré esto. So, esto también lo agarré. También está marcado 25% off. Y perdí el recibo, pero me acordé cuánto costaba cada cosa. Tres costaban 3.99, otros tres 3.25. Mi total fue 20.22. Usé $6 de cupones de Redbox, de Revlon. $6 de la Manufacturer de cupones de Revlon. Esos se vencían el domingo, ya se vencieron. Y $7 en ECB. Y pagué 1.22 más taxas, fue como unos 50. Y más pagué 2.32. Y aquí, como estas con toda esta misma en la tarjeta, so yo pienso que me van a dar 10 o $15 en ECB, pienso que 15 por todo esto que compré. Yo no sé si esto se considera ellos parte del Beauty Club, esto o no, y pienso que sí. Pero ya esta semana casi compré puro. Pero estas cosas de make-up y todo eso así. So, no importa. Esto yo casi, estas cosas yo las doy casi. Todo. O bien baratos. Esto. Lo vendo bien barato todo esto. Y esto lo compré. Puro make-up y lo que sea. Eso fue lo único que me mandó la atención hoy de los ECBs que estaban para atrás, y no quiero comprar más porque no quiero usar muchos ECBs, porque las semanas que vienen yo pienso que va a estar bien, la semana que viene y para la otra. Solo quiero usar ECBs para esas cosas, no para esto de esta semana. Eso es todo lo que voy a usar en la CVS esa semana. Si printeo más cupones estos, voy a usarlo otra vez en mi otra tarjeta, si no, no. Y ya es todo.
Mira, pero la cajera me hizo mal esa atracción completamente. Pero todavía está bien, porque me dieron todo para atrás. Y eso es todo de las CVS y eso un poquito de la Walgreens. Si tiene preguntas de algo, déjenme decir abajo y gracias por mirar mis videos. Bye.